Don't fear the unknown. Attack it. Seems everyone, everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. The red mist showed up a short time after the queen was defeated, and when it did, it trapped everyone and everything inside. The truth is, we don't have a lot of hope without you. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. Two options. I choose to eat. Your first test was making it to the vault. Now, your real trial begins. Currently, there is no overseer of Vault 51. Perhaps you will be the one. We are in serious need of leadership.
So I have devised a unique process of elimination. A battle to the death is the only sure way to judge the superior candidate. This should prove interesting. Súper padre. Bien pro. Bien y bien bonito, ¿no? Y porque bien bonito. Sangriento y todo, pero yo aquí siempre digo que Mixer Latinoamérica se luce porque qué escenario le pusieron aquí a nuestra queridísima Shady, que ahí andaba jugando y enseñándonos unos buenos tips de Mortal Kombat 11. Ya aquí todos estamos bien puestos, ¿no? Ya sí, seguramente no, ya nos para estamos aprendiendo. Para las retas, muchachos. Oigan, pues estoy muy contenta de estar con ustedes. Ya es jueves, como siempre, aquí estamos en Mundo N. Y pues estoy muy contenta de saludarlos. Ya veo aquí que todo el mundo nos está escribiendo. Muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores. A la gente que pues viene de Mortal Kombat y que dice, bueno, ¿y quiénes son estos muchachos que andan por aquí? Yo soy Jessica Bullman, soy host de Mixer Latinoamérica. Tenemos varios programas, como podrán ir viendo en la programación que tenemos. Y tengo un invitadazo aquí al lado, que miren nomás, ¿ya viste cómo te pusieron ahí abajo? Ah, sí. ¡Patrón! Es literalmente, es, así como lo escuchan, es el patrón de Mixer Latinoamérica, entonces... El día de hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Somos iguales todos. Somos puros bots de Mixer. Puros bots aquí. Pero bueno, estoy muy contenta, Darnemesis. Y el día de hoy vamos a estar jugando un juego que a ti te encanta. Claro que sí. Que desde que eras un chiquillo por ahí, te gustaba jugar. Y que aparte te emocionaste mucho ahora que fue la E3 y que de repente te lo anunciaron y dijiste... Fue entre emoción y decepción. Sí, no te encantó tanto lo que mostraron, sí, no, pero al final... Pero pues, digo, está padre que... Que retomen este tan buena IP llamada... Contra, muchachos. Pues vamos a estar jugando un poquito de Super Contra para todos ustedes. Bueno, entre comillas jugando, porque él lo va a jugar más, él es super fan. Y yo sé que este juego es bien difícil, que de acá, o sea, sí te saca tus canas verdes. Entonces, vamos a intentar unos en equipo y otros ya individual para que nos enseñe acá el callo, el patrón. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están saludando. Nos vamos a ir de volada a una cápsula y regresamos. Esto es Mundo N, nuestro programa dedicado a nuestra consola Nintendo. No se vayan. I've been waiting for you. As you know, Earth is currently under extra-dimensional attack. Chimeras. Like the ones you've just seen for the first time. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimeras dimension. We're facing down the end of the world. Through blood, sweat, and years of research, we finally made it. The ultimate counter-chimeric weapon. By neurologically syncing captured chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. I'm referring, of course, to the Legions. I'll give you some parting advice. Your power. It's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts,
of one body. No use. The override release isn't going through. That's impossible. And when half of that body is about to die, the Legion's survival instincts kick in to save it. No way. There's no way. What good could this possibly be? It's a long shot, but it's the only shot we have. It's all up to you, my friend. A blessing from the Legion. Or maybe I should say, a curse. We can't turn back now. I've gotta know the whole truth. He's still alive out there. I know he is. Latinoamérica, gracias a Sharon que nos pone Mundo N, es mi programa favorito, gracias a Specific Joker, a Fusi, gracias a todos los que están por aquí. Les recordamos que el que ustedes nos escriban para nosotros es increíble, porque justamente por eso hacemos todo esto en vivo. Claro que sí. Por eso traemos estos programas tan padres como Mortal Kombat, como ahora que vamos a estar jugando Super Contra, porque nos gusta que nos escriban, que nos pongan Yes, Patrón, nos encantan estos juegos, yo no los jugaba, porque este juego ya... Bueno, el primero salió en 1988. Sí, o sea, ya yo ahí sí, mira, ni planeada estaba, patrón. Pero este que vamos a jugar es el Contra 3. Es Contra 3 Alien Wars. La verdad es que el Contra el 2, o sea, sí fue... Sí tuvo recepción, pero este como fue el que salió en la consola de SNES, pues tuvo todas las gráficas y todo, fue como que... Fue el más fuerte. Y hacer paréntesis de que ahorita estamos jugando en un mini SNES... Sí. Bueno, o sea, trae los controles como eran en el Super Nintendo. Ay, me encanta. Y estamos jugando en la consola Mini SNES, que es preciosa. A muchos recordarán que no tiene mucho que salió a la venta. Como Exacto. Salió el Mini NES, el Mini PlayStation, y que están sacando puros minis, versiones minis de las consolas. Y entonces ahorita lo estamos jugando ahí y nos vamos a divertir mucho, a ver cómo nos va. Pero antes, a todos los que nos estén viendo, les quiero decir que estas semanas vamos a estar teniendo la programación así de padre. Así vamos es. A tener Mortal Kombat 11 a las 3, después Mundo N, yo a las 4, y después me voy a quedar 5 y 6 de la tarde para jugar con ustedes juegos móviles. Y vienen unos juegos muy divertidos que les tengo que decir que yo amaba el Don't Waste to Die. Es buenísimo, me fascina ese juego. Me fascina, sí me mataban la verdad mucho, pero... Me encanta. Y también voy a estar jugando... Uno que se llama Granny. Granny. Pero ya lo verán terminando este programa. Y quiero hacer un paréntesis, ya que estamos en Mundo N, y como puedes ver, traigo la playera de Avengers. ¡Ya te vi! Bueno, pues muchos sabrán ahorita que está lo de que van a reestrenar Avengers, ajá, en la película. Sí, sí, sí. Con tiempo, bueno, con todas las escenas eliminadas, con... contenido un poco extra. Más, contenido extra. Y aquí, o sea, lo interesante es que muchos habrán visto en el E3 que se anunció por Square Enix el juego de Avengers, que a muchos no les gustó. Pero viene también en Nintendo. Viene el de Marvel Ultimate Alliance 3. Eso va a estar muy bueno. Exclusivo para Switch, Nintendo Switch, y lo vamos a tener aquí. Ya varios de la oficina ya tienen la preventa. Ya. No, bueno, ya. Entonces, y se ve bien bueno porque ese sí parece que son, o sea, los personajes. Porque sí, en a diferencia el del otro. 2, 3. Exacto. Va a estar muy bueno, entonces vamos a estarlo jugando muy pronto en Mundo N, así es que siempre estén sintonizándonos a esta hora. Pero bueno, vamos a darle. Sí. Vamos a ponerle opciones. Options. Y pues bueno, el Contra 3 salió en 1992. Ahí sí, miren, les puedo decir que ya estaba dando mi primer grito de vida. Ahí sí. Vamos a ponerlo normal a ver cómo nos va. Va. Y si no, le bajamos. Ok. Bueno, pues mi queridísimo patrón, él era muy fan de este juego. De hecho lo jugaste tanto que hasta empezaste a ser como speedrunner, ¿no? Ajá, sí, o sea, lo jugaba tanto que sí, empecé... Todo el mundo sabe, de hecho hemos tenido aquí invitados que jugaron Mega Man X y todo, etcétera, que cuando te volvías muy fan de un juego, sí, ya te lo sabías tanto que podías lograr hacer los famosos speedruns. Yo estuve practicando mucho en en su momento, pero me parece que el récord actual son 11 minutos el de speedrun. ¡Órale! Yo llegué a hacer 20, 30 minutos, o sea, no fue tan... Agarra esa. Es un arma.
Y vas a disparar por su puta. ¡Ay, no manches! Me siento en el gocha, mano. ¿Agáchate? ¿Cuál es? ¡Ay, güey! Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah, me trata, dieron! Trata de brincar y disparar hacia abajo. ¿Y aquí sí pierdo? ¿O? Sí, pierdes. Si no, no es como, como Metal Slug, que tenías vidas infinitas. Sí. No, aquí sí perdemos. Vas, adelántate. Yo te cubro. Por ahí díganme si ustedes lo jugaron, si eran buenazos. Aquí me dijeron... Me dijeron aquí todos en producción que es un juego bien complicado y sí, es lo que puedo ver. Ay, yo me morí. Sí, tienes que estar atento a las balas y brincarlas. Sí, y aparte agacharte. De los animales que me vienen por acá. Y... ¿Eso es? ¿Fui yo o tú? Ah, te dieron una de mis vidas. Ah, ok. Ahorita lo estamos jugando los dos, pero ahorita vamos a ver cómo lo hace el patrón. Solito, con presión. Solito. A ver, compresión ahora porque... con cuánto lo termina. A ver, si es que lo termino, ya... Mira, pues es que a veces de estos juegos que jugamos cuando estábamos chavos, pues pasa, ¿no? Que después ya... Ay, ¿por qué me morí? Te dio una balita. No, te dio una balita. Es que son balitas medio pequeñas. Que ni ves, ¿verdad? De repente. Mira, súbete al tanque. ¡Ay! Así. Los puedes atropellar. Sí, ya vi. ¡Qué divertido! Ya me estoy atropellando a todos. ¡Adiós! ¿Y esto qué? Dale. ¡Vientos! ¡Adiós! No, pues es que con este, ¿qué no? ¿Quién no gana, manos? Síguete. ¡Chin! ¿Qué pasó? No. Tú no te preocupes. Yo me... Yo aquí voy. Tú sígueme. Ah, bueno, ya me salí. Sí, ya. ¿Y qué hago? Tienes que brincar. Ahí. ¿Aquí brinco igual? Sí, aquí brincamos, pero... Okay. Ahí. Ahí. Ok. ¡Ahí vamos! ¿Este es el malo? Sí, este. Vete hasta atrás. ¿Brinco? Ya. ¿Ya lo matamos? Ya, bueno, ya. Lo mataste. No, lo matamos. ¡Miren nomás, el patrón es bien buenazo! Mira, con X... Ajá. Con X cambias el arma. Puedes cargar dos armas. Ya vi. Puedes cargar dos armas. Entonces, cuando salga otra águila, cambias porque esa es tu arma normal, ¿viste? Sí, ya vi. Y cambias es la otra. Ah, vale. Entonces, el chiste es traer como dos poderosas. Sí, para que podamos salir. Exacto. Tú. ¡École! Oye, ¿y este era suelta, de arcade? Era. Este exactamente no sé, pero el primero sí. El primero salió para NES y salió para arcade también. ¿Y tú sí eras de los niños tortillas? No, fíjate que yo fui muy de consola. Siempre fui muy de consola. ¿Sí? A diferencia de varios del equipo que te juegan pump it up y muchas cosas de... ¿Aquí maquinita. Brincas? Sí. ¿Y te agarro sola? Okay. A diferencia de varios de aquí, ajá. Yo era muy de consola. Sí, porque aquí mucha gente es de arcade. Ajá. Aguanta. Uy. Ahí brincas. Oh, deja, shit. Dios. De hecho, hay una. Sí. Como hasta el silencio de atención. Sí. Y la de. Bueno, ahí cuando pasen esas cosas, les damos. Para que nos den palillas, ¿no? Si sale una, ¿sí? Me la deja. ¡Ay, no manches! Bueno. ¿Ya perdí por siempre? Sí, parece que sí. Bueno, vamos a ver ahora cómo se nos va el patrón. Por acá nos pone el patrón pudiente, pone Dani. Pues, de que tú no eras de arcade. Fíjate que era de los que rentaba muchos juegos. En aquel entonces, aquí en la Ciudad de México, pues está el videocentro, que está Blockbuster, donde podías rentar, ¿no? No, pues sí. Sí, yo me acuerdo esos tiempos. Era muy caro. Todo. Era muy caro, pero pues bueno, cuando te gustaban las consolas, yo creo que hasta tú mismo ahorrabas todos los domingos. Este era el jefe, usualmente es difícil, pero la técnica. Usualmente es difícil, pero vieron cómo lo terminó. O sea, dos palitas y lo terminaste. Es que hay una técnica de los ya pros de este. Ajá. Donde agarras las dos armas y mientras dispara las cambias. Ah. Entonces, el frame del disparo. O sea, es cuando tú disparas con Y, entonces disparas así. Con X. Ay, entonces mira. Es seguido. Entonces tu disparo es seguido y nunca se interrumpe. Entonces así. Miren nomás qué buenos consejos nos está dando el patrón aquí. Bueno, ahí te das cuenta que cambia
cambia el modo de juego. Ajá. Desde arriba. No sé si ves, yo creo que no vas a aparecer. Uy. No sé hasta qué momento aparece. No importa, tú échale, tú échale. Y bueno. Mientras aquí yo, mira, por ejemplo, nos ponen por acá. Los ricos eran los que tenían consola, donde rentábamos las VHS, pone Punker Fan. Punker Fan, un saludo, qué bueno que andes por aquí. Jess modo Rambo. El patrón pudiente, es que su mamá no le daba para las... No, que no te mandaban para las tortillas a ti. Seguramente sí, no. Sí, sí jugué varios... sí jugué varios arcades, pero... De hecho había uno de Dragon Ball que me gustaba mucho. Ajá. Y pues el clásico Marvel contra Capcom. Ahí yo era muy fan, ¿sabes de qué juego era muy fan? De Killer Instinct. ¡Uy, muy, no muy, manches! Muy, muy, yo también soy bien fan de ese juego. Y sí, yo sí me acuerdo del Killer Instinct. Sí me acuerdo que lo jugué muchas veces ahí en arcade. Pero este de Contra, nunca, la verdad es que lo vi ahí en arcades. No, y de hecho, lo padre de las maquinitas en aquel entonces es que tenían mejores gráficas. Sí, o sea, claro. Por decir, Killer Instinct, cuando tú lo juegas en SNES, estaba en 2D. Ajá. Pero en Arcadia, lo que tenía era que los escenarios eran 3D. Entonces estaba más padre. Sí, estaba increíble. Ay, pues sí. Ay, muy mal. Oigan, pues les voy a contar un poquito de este juego. Como les decía, el primero salió el 8 de enero de 1988. O sea, cuéntenme ahí en el chat si ustedes ya lo jugaban, si ya existían, si les gustaba, si les tocó el primero, porque les recordamos que ahorita estamos jugando el 3. Y pues bueno, el juego mantiene los mismos elementos que convirtieron al primero en un éxito. Y estos son nuevas armas, nuevos enemigos, además de la incorporación de elementos como montañas inclinadas, trincheras, vistas isométricas y muchas otras cosas más. De hecho, es muy importante esta parte. Esto de la vista está muy padre. Exacto. De que ahora lo hagan de arriba. La verdad es que creo que lo vuelve un poquito más complicado el juego. Sí, porque para mover la cámara tiene que ser con L y R. Sí. Y pues para los que se marean fácil, ya se darán cuenta que... Sí, o sea, qué bueno que yo morí en la parte anterior. Es dar vuelta bastante. Y aparte mucha gente no está acostumbrada, sí, a jugar con L y R, o sea, sí, es medio incómodo para algunas personas. Oye, patrón, yo sé que estás bien concentrado, pero se te cayó tu micrófono ahorita que terminemos. Si no, ahorita termina, yo sigo platicando. Es que ya, se nos perdió, que no te oímos. Listo, perdón. Disculpen ustedes. Aquí no me lo había puesto. Listo. El performance del patrón contra el jefe. Debe, no lo hice muy bien. No, pero ahí vas, ahí vas. Si hubiera tenido otras armas, ya lo hubiera montado. Entonces, ahorita estamos viendo una perspectiva aérea que sí hace que sea un poquito más complicado. De hecho, como dice Dark Nemesis, los controles se empiezan a ocupar de forma diferente. Sí. Creo que es parte de lo padre de Contra, ¿no? Que de sí hecho, es como diferente. Desde el primero tenía esa característica. Tenía como ese view como en 2D, plataforma, ajá, normal, clásico, sí, como Mario Bros. Pero también y tenía parte... uno que era como en tercera persona que ibas avanzando. Ah, este está ya no padre. Lo tiene, este lo cambió en vez de... La aérea le puso. Ahora la tiene la aérea, exacto. Ok. Y no, todavía no. No, creo que no puedes revivir. A ver, si picas estar, igual y revives con mi vida. No, pero no, tú dale, no. Mira, tú dale. Bueno. Y así vemos, ahora ya tú te puedes ir a tus anchas lo más rápido que puedas. Y pues bueno, como podemos ver, el juego mantiene el ritmo frenético e incluso una dificultad más grande que el original, como es más o menos lo que ya les estamos comentando. Es un juego al final que, como podemos ver, tiene muchísimo dinamismo en todos los aspectos. En la cámara, en la jugabilidad, en cómo disparas, cómo cambias el arma, que te llegan miles de enemigos diferentes. Hemos visto ya muchísima cantidad de enemigos que tienen diferentes habilidades, que te atacan de diferente forma y pues al final por eso lo hace tan difícil, se hace tan difícil este juego, pero también muy competitivo para todas las personas como mi queridísimo patrón, que es de los que no se da por rendido y seguro, ¿te costó trabajo? ¿Te costó trabajo como pasarlo? La primera vez. Sí, claro, o sea... Y lo volvías a repetir. El chiste pues de las arcadias era... Sí, aprenderte, ¿no? El objetivo de las arcadias es sacarte monedas, ¿no? Sí, claro. Entonces, los juegos fueron hechos para que
fuera prueba y error, prueba y error, hasta que te aprendieras todos los enemigos, dónde aparecen, cómo pasarlo, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, pero tú que lo jugabas un poco más en consola, ¿sí te metías mucho o...? Sí, precisamente por lo que dicen de que era caro. Ajá. El tener consolas antes y, digo, hasta la fecha, ¿no? Sí, siempre, claro. Es un lujo. No cualquiera, ¿no? No cualquiera. Pues te obligaba, te digo, yo rentaba un juego y pues me obligaba a que si me compraba uno, con ese me quedaba bastante tiempo. Ay, claro. Bueno. Entonces, sí. Oigan, pues bueno, tienen que saber que también los gráficos, pues, es algo importante en este juego, porque el juego usa el mismo motor gráfico, pero, de hecho, este es reforzado. Entonces, eso también es parte de lo que hace este Contra 3 mucho mejor, obviamente, al original. Sí, no, y de hecho, o sea, ver las gráficas, para los que conocen el Contra, el primero, pues sí, es una sí, era super diferencia retro, ¿no? Abismal. O sea, que ahorita decías, no, es que qué gráfica, wow. Sí. Parece real. Para esos tiempos esto claro, era como, sí. No manches. Te viene una película. Sí, justo. O sea, parece real, o sea, que así sentíamos que era cuando salía. Y seguramente en unos años lo mismo vamos a decir de ahora. Exacto, sí. Sí, digo, creo que es más difícil que... Sí, por acá nos saluda Penguin, nos dice, ahí se ve por qué es el jefe, jerarquía mayor Master Pro, muy buen programa. Y ponen, en las gráficas se ve el avance del primero. Claro que sí, Penguin. Creo que, bueno, al final todos los juegos tienen que ir creciendo, si no, imagínate, no tendrían la popularidad que hoy tienen. Miren al patrón, es revago, pone Guayo. Leve. Shargon pone, yo nada más jugué el 1 y el 2. Mira, ahorita que estamos jugando el 3, Shargon, cuéntanos qué tantas diferencias ves. Sí, todo lo que yo te voy a platicar acerca de estos datos de este Contra 3, lo tenía el 1 y el 2 y todo eso que tú nos quieras compartir. Nos pone, que eres bien vago y que dices que no ibas a las maquinitas. No, es que lo tenía en su casa y lo jugaba día a diario. Lo renté, no lo compré. Ah, de los que tenía era, por decir, se acordarán algunos de, bueno, Donkey Kong Country, obviamente. Obvio. Y de mis favoritos. El de Batman, había uno de Batman Returns. Ajá. Era súper el que del juego. Y ese sí me lo compré, ese sí lo tenía. Ok. Entonces estaba muy padre. Oye, y es muy, este género es run and gun. Y pues tenemos muchos juegos de este estilo. ¿Por qué a ti te gustaba tanto Contra? Pues, digo, lo genérico de ese entonces era los platformers, ¿no? Ajá. A mí me gustaban los que eran como shooters, o sea, como Mega Man. O sea, yo era muy fan de Mega Man en NES. Sí. O sea, yo, por decir, uno que sí tengo es el Mega Man, el 4. Ese lo tengo y ¡ah, qué bruto! ¿No te acordaste que pasaba eso? No me acordaba. A ver, no lo vamos a desconcentrar. Ponen por acá. No me acordaba de estos. Era bueno el de Batman, pone Penguin. Puso Penguin. Yo tengo el 2, creo, no me acuerdo. Y están en otro lugar mis cartuchos. ¿Y cuánto costaba en esa época la renta? ¿Recuerdan? La renta, pues, que yo me acuerde, costaba como 70 pesos mexicanos. Ay, pues no estaba mal. Por una semana, cosas así. Y en esa semana era donde te tenías que clavar muchísimo para poder sí, es que pasarlo. También, sí, o sea, tenías el tiempo en contra. Me acuerdo cuando renté el Mario RPG. Ajá. Que mi hermano y yo así lo rentamos y así era, así jugar día que y noche. Que tu hermano también es súper gamer. Súper gamer, sí, que ya lo tuvimos en un programa por aquí. Lo tuvimos que jugar día y noche. Y cuando ese ya estábamos casi al final y ya era el día que lo teníamos que entregar. No, entonces lo tuvimos manches. Que rentar otra vez, pero pues obviamente. A ver si. Ya. A ver, ya. Ahora tú concéntrate. Ya me voy a concentrar porque estaba aquí leyendo y viendo. Ajá, aquí se cuenta que. Vamos hacia aquí. La izquierda. Hacia la izquierda. Va a lanzar bombitos, no te preocupes, no lleguen hasta acá. Y de repente, y ahorita tú te quedas aquí y vas matando a los monitos. Ok. ¿Cómo le puedo hacer para que...? O sea, ¿no hay mira diagonal? Sí. ¿Cómo? Igual diagonal en el path, pero nada más que a fuerza vas a correr. Sí, ya vi. Entonces, una de las técnicas
también milenarias es disparar hacia abajo mientras brincas. Cierto. Es como un... Sí, nunca dejar de disparar, mejor. Es un must. Pase de lo que pase. Pase. Vete adelante. Corre. Porque es invencibilidad y entonces tú vas absorbiendo los... ¡Soy ataques, invencible! ¿No? Y ya vas. Ya se te acabó, ya no te ¡Ya no corras! Sí, ya no. Ya no te la creas tanto. Aquí salta, ¿va? Y brincas. De hecho, hay una forma de quedarte quieta y disparar diagonal. ¡Ay, Dios! Es con R. ¡Ay, me muero si me caigo! Sí. Es el clásico de este tipo de juegos que... Pues si te vas avanzando, te va comiendo la pantalla. Venga, hacia acá. Écola. Okay, entonces okay, vas subiendo. Okay. Y vas subiendo a este. Agarra esa arma. Uy. Y vas subiendo. Vamos subiendo. Ajá. Y vas subiendo. De hecho, bueno, ahorita... Estas son malas, ¿verdad? Sí. ¿Estas son qué? Esas disparaban, ¿no? Ahí tienes que esperar a que puedas brincar hacia esta. ¿Sí, va? Ajá. Y ya vas. A ver, ¿puedes agarrar eso? ¿Yo? Sí. Ok. Ahora sí, ya. Estos son los malos que estos te mataron, ¿no? Estos son los malos que me mataron, exacto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el...? Vete hacia arriba. Y cuélgate. Ajá. Así como yo. Vientos. Yo te sigo. Y ya, lo logramos. ¡Bien! Pero ahí viene un jefe. Bien, quédate aquí donde mí. Estoy yo. Okay, vamos a disparar hacia abajo porque va a salir, va a abrir la puerta y es una calavera azul. No uses eso. ¿Ah, no? Creo que picaste a... Okay. Esa es la bomba, eso no lo es. Ok. Dispara hacia abajo. No, pero acá. ¿Me muevo? ¡Ay, no, me moví! Es que te, moví, te moviste tú solita. No, ma, ya perdí por siempre. Ese juego no está para Xbox, ¿verdad? No, sí está Xbox 360. Ah, ok. Lo tenemos para Xbox. Pero Xbox 360. Aquí lo ideal es que va a salir la colección de aniversario. Exacto. Y va a salir para Switch, para Xbox, para... Que es justamente lo que se mencionó en la E3. Para Play también, ¿verdad? No estoy seguro para Play. ¿Sí? ¿Va a salir para Play? Para todos, para todas las plataformas va a salir. Por eso estamos jugando Super Contra, porque... Porque ya va a salir. Y ese fue el aniversario, ¿o va a ser? Fue el aniversario. Va a ser, apenas va a ser el aniversario. Y va a salir la edición de aniversario con 4 contras o 5 contras, me parece. Sí, eso fue de las cosas importantes que se mencionaron en la E3, que bueno, sabemos que pues el teaser no fue lo más bonito del universo, no nos emocionó tanto, pero el hecho de que sí vayan a salir esta colección padre de lo que son los Contra, eso sí emocionó mucho, la verdad. Y pues va a salir para todas las plataformas, entonces estén y aquí la muy al pendiente. La cuestión es, ¿por qué no nos gustó? Porque vean este juego, o sea, se ve como Rambo, se junta con extraterrestres y invasiones, o sea, es algo medio de ficción, pero sigue siendo como Rambo, o sea, como serio. Y el nuevo juego se ve muy caricaturesco. Y sale un panda, es como un panda en contra. De hecho, en la ilustración original era Jean-Claude Van Damme y Arnold Schwarzenegger. Ah, sí, es cierto. Entonces, también por eso. Eso es muy buen dato. Sí. A ver, ahí va a ver. No, es que patrón. O sea, imagínate, eso es. A ver, Luis, tú vente a jugar acá con el patrón para que nos enseñes también. Y aquí paso. Mira, como pueden ver, o sea, hay de todo tipo de... ¿Ah? No mames, ¿qué? Vamos. Aquí tuvimos... Creo que va a salir algo. Hola, amigos, ¿cómo están? Miren, aquí tenemos uno de los bots de Mixer llamado Luis. Hola, ¿cómo están, amigos? Sí, ya lo tuvimos... Tal vez me recuerden por programas anteriores como el juego de citas de Paloma. Oye, te está yendo muy bien, ¿eh? Sí, es que estoy recordando mis viejos tiempos de Speedrunner. Obviamente nada de Speedrunner ahorita, me está matando, estoy matando a todos, no me estoy pasando sin morir. No, pero eres un verdadero campeón. Chicos, si... Ustedes han intentado pasar este juego, la verdad es que es bastante complicado llegar hasta acá. Leo, a tu parecer, ¿cuál es más complicado? ¿Este título de Contra o tal vez un Battletoads? No, pues Battletoads. Ah, sí. ¿Sí? Con los ojos cerrados. Battletoads, me acuerdo que intenté... Ah, no me acuerdo de este tipo.
Uy. No me acordaba. Ya se murió. Battletoads. Ese también era de los que tenía para NES. Y okay. Me acuerdo de que cuando logré pasar el nivel de los carritos, fue un logro inmenso. Y poco a poco iba, ¿no? Avanzando. Me acuerdo del nivel de las serpientes. Pero llegó un punto que llegué al nivel del sol y ya no lo pude pasar. Ibas en una nave en un sol. Y no, ese es de los pocos juegos que nunca acabé. Yo creo que este y Battletoads son de esos juegos que deberían de tener valor curricular, así como cuando vas a pedir trabajo, oh no, pues yo sé Excel, sé Word, tantos años de universidad, ¿y sí. qué creen? Acabo Battletoads. Ay, qué sí, sí, sí. Sí, la verdad es que debería ser un requisito para algunos trabajos. Sí, Battletoads. Complicadísimo, que en algún momento yo creo que valdría la pena que, ahora que va a estar en Game Pass, en Red Replay, yo creo que vamos a darle una vuelta, a ver qué tan lejos llegamos, ¿no? Sí, cómo no. Sí, estaría divertido. Dice, por cierto, incluyeron, claro, Omicer, justamente de eso estábamos hablando. Dice Punkerfan, recordé un juego de las Tortugas Ninja, muy parecido a este. Sí, de hecho también ese de las Tortugas debe ser Turtles in Time, es bastante complicado, o sea... Pero decente, no. Una dificultad decente... A comparación de Tortugas Ninja de arcade, cuando empezabas en el edificio que se quemaba, ¿te acuerdas? Sí, no. Y que caían las bolas, o sea, ese estaba... No, ese... Y en arcade se podía de 4 jugadores, pero en consola solo era de 2. Sí, pero hay una maña ahí que unos chinos desarrollaron de que hicieron como un multitap, y ya existe la versión del ROM hackeado y de hecho ya se puede jugar... Pero sí, la experiencia real obviamente está en la arcade. De hecho, esa arcade de las Tortugas Ninja y la arcade de X-Men es de las pocas que se puede jugar de 4 jugadores simultáneos, junto con la arcade de los Simpsons en aquel entonces que... ¿Entonces? En aquel entonces que Konami estaba aventando billetes a lo loco y estaba haciendo arcades con hardware super custom, por eso los juegos son tan importantes y de hecho por eso esas experiencias de esas arcades en específico son tan complicadas para poder llevarlas a las consolas. Eso es muy buen dato. Oye, ¿tú te acuerdas del Contra del 1? Sí, ahí lo tengo. De hecho, ese es en donde se ve la portada original parodia que tiene de nuestros seres de Schwarzenegger y de todo eso. Ah. La parodia de... Bueno, chicos, esta fue mi intervención breve. Sí, los dejamos en manos de alguien mucho más agradable que yo. a la vista, por favor. Nos vemos, chicos. Son parecidos. Ya regresé después de un pánico escénico. ¡Muchachos! ¿Cómo van? Pues ya, ahí vamos, pero probablemente en este nivel me maten y vas a poder entrar a marearte conmigo. ¡Perfecto! Ya estás. Hay mucha gente que sí, o sea, hay mucha gente que no aguanta este tipo de cámaras, como hay gente que no juega a los FPS por lo mismo. Híjole, Leo, es que eso sí está súper reclavado, bien vago. Sí es mucho más difícil, ¿no crees? ¿O sí, tú lo ves igual? No, la verdad es que muchos estarán de acuerdo conmigo. Ah, me equivoqué de camino. Muchos estarán de acuerdo que pues ya los juegos con tanto autosave, con tanto checkpoint, ajá, pues ya sé, o sea, son posibles de acabar, pues. Y estos juegos eran de, pues se te quedan los continuos y ya empiezas desde el principio, ni modo. O sea, la verdad es que también... Te forzaban a jugarlo hasta 100,000 veces. Y aparte antes, pues sin internet. Sí, pues uno sí te la pasaba ahí. No, y aparte no sabías, no era muy fácil saber los trucos, ¿no? Exacto. O sea, cómo encuentras cómo hacer las claves o los tips o el walkthrough, que ahorita ya pones, ¿cómo pasar no me acordaba de eso. ¿Cómo pasar esta misión? Y ya ahorita en internet viene todo, toda la guía. No, es pero que, antes no por ejemplo, ¿eso qué es? ¿Qué es eso del piso? Es que se mueve. Ah, ¿es como arenas movedizas? Aquí a la derecha. Sí, te mueven, ¿no? Se da cuenta que okay. Si van hacia arriba te mueven y no te dejan caminar bien. Escaleras eléctricas. Exacto. Mira, por decir este te gira. Uy, pero está buenísimo. Mira, aquí yo tengo que dejar picado el que da vueltas porque me gira esta cosa. Pero fíjate que sí, es bien padre que yo, ya que hemos jugado muchos arcades, que los hemos probado aquí, yo sí nunca había visto una modalidad así, y eso a mí me gusta, o sea, sí me llama muchísimo la atención. ¿Y qué otro juego puede tener como un poquito como parecido, que sea como parecido en que tenga vistas aéreas? O sea, de Contra salió uno después de este,
que de hecho salió para Xbox. No sé si fue así para Play, pero que era como tipo arcade, pero en 3D. Ajá. Y era con una visión como Marvel Ultimate Alliance, de hecho. Okay. Que era de 4 jugadores, creo. Sí, creo que era de 4 y tú lo veías desde arriba. Entonces, ya todos los que son de este tipo, por decir Cazafantasmas, Contra, ya hay varios shooters que son de este tipo, o sea, que se ven desde arriba, son en 3D para 4 jugadores, que digamos pues que como que intentan revivir esta nostalgia por los arcades. Claro. Que pues. ¿Y crees que sí lo ha logrado? ¿Tú que te gustaba tanto, por ejemplo, este Contra 3, después te siguió llamando la atención el otro? Pues es que para los que les gustan mucho los indies se han enfocado mucho en este tipo de. Sí. De forma. De platformers. O sea, sí, que son sí. Platformers, shooters. Entonces. No te hacen extrañar todos estos juegos porque los indies hacen... Sí, como que los... Sí, ahorita en... O sea, ahorita en... Muévete. ¿Ah, sí estoy ya aquí yo? Sí, ya. ¿Dónde estoy? Ya, ah, muerto. Arriba. La de arriba y mueves con LR la mira. ¿Y aquí qué te...? ¿Este es el malo? Los tentáculos le tienes que dar al ojo. Y esquivarlo el fueguito que te avienta. ¿No estamos juntos? Sí, estamos juntos, pero yo estoy... ¿Y por qué ahí da vueltas? Porque da vueltas, da esto. Sí. ¡Ah! Da vueltas porque da vueltas. Ya, mejor me salí. Si quieres, echa una bomba con B. ¡Ah! Y ya me morí. ¡Qué difícil está! ¡Me marea, mano! Sí, es que... ¿Pero cómo te mantienes? Con L. O LR, o sea, depende de dónde estés girando. Ya. Lo que quieras, dejas picado sí, el botón. Sí, ya entendí, ya. Ya le agarré. Creo que ya se va a morir. ¿Sí va? Aquí ando. ¡Ah, no pude! Ahí voy. Ahí está ya. ¿Ya se murió? Sí, dejas picado los dos, das giritos. Ah. ¿Pero con el disparo? Ah, ya. Pues no sirve de nada más que para... Oigan, mira nomás, mi querido patrón, ¿cuántos nuevos seguidores tenemos el día de hoy? Hyper, uy. RX, Alex, XDance, Enduring, muchas gracias a todos los nuevos seguidores. Mixer Latinoamérica es un canal ya muy diverso. Ya llegamos al último nivel. Ya estamos en el último nivel y estamos a 13 minutos de terminar Mundo N. Vamos a ver si logramos aquí terminar. Y a todos los nuevos seguidores, es un canal muy amigable, tenemos muchísimas transmisiones, muchísimos hosts. Y somos consola friendly, como siempre lo decimos los dos. Sí, ¿Y esto cómo lo esquivo? ¿Qué? No. Nada más hay que matarlo. Desde antes, ¿verdad? Aguas. Cuando se te acerque, pues venga. Sí. Todos estos monstruos están basados en Alien, en la película de Alien. Entonces, pues imagínense. Va. Esta parte de brincar no a todos se les da. Ay, qué ¡no! Yo soy malísima para brincar, lo juro. ¡No manches! Y aparte corren un buen. Son bien malos. A ver, vamos a ver cómo lo termina el patrón. Si es que lo acabo. ¿Sabes qué nos faltó, Leo? Que igual, si vuelvo a aparecer en algún punto, que me enseñes a brincar con las dos armas. Por ahí la producción dice que... No, o sea, LR, pero no sirve de nada. ¿No? No, porque no tienes... ¿Que haces lo mismo que hacías? No, es que no tienes control sobre los disparos. Ah, no los apuntas, nada más ya. Gira. Entonces, en realidad, no sirve de nada. Puede darle, pero puede que no. Ajá, sí, la verdad es que no sirve de nada. Ok, otra cosa importante que se añadió en este Contra 3 es que se añadieron laderas con inclinación. Y los niveles con falso 3D fueron reemplazados con niveles con perspectiva desde arriba. Perdón por interrumpir, pero jefe que pasé ahorita es el jefe del 1. Ah, así terminaba el 1. Así como ahorita lo acabó, aquí acababa. Aquí acababa, pero en el 3 pues... Ya seguimos un poquito más con la extensión de lo que es Contra 3. Exacto. Aquí sale un alien bien extraño. Que... Es como una araña con cara. Está bien raro.
Ajá. ¡Ay, no manches! ¿Qué es? Te digo que están inspirados en los de Alien. ¡Ay, mira, te puedes subir! ¡Uy, está bien raro! Es que no tengo las armas que... Es que el chiste es agarrar y... Ah, no, sí, nos quedan con niños. Venga. Supone que uno de los chistes es agarrar así las armas de misil que explotan. Ajá. Porque al tener dos de esas, matas a todos rapidísimo. Ah, que fue como maté la primera tortuga. Ok, sí, es que lo hiciste rapidísimo. Ajá, pero pues para eso no tienes que morir. Pero mira, ya ahorita ya vi este nivel más o menos. Ay, ¿cómo funciona? Ah, mira, nos dejaron aquí súper cerca. Sí, súper cerca. Ya. Entonces ahorita ya vamos directo con el jefe. Ya nos vamos a... Ya, de dos, a ver qué tal nos va. Sí. Gracias. De repente me confundo entre quién soy yo y quién eres tú. Yo, ¡ay, soy bien buena! Este para acá. Nos podemos subir nada más a las patitas, ¿eh? Ok. Y es como para... Es para... Le tenemos que dar en la cara. Estas cosas matan. ¿Cómo le hago para que no me maten? No, pues es que hay que esquivarlas. Estoy muy mal. Sí, es que esquivar todo eso es muy difícil. Por eso el chiste es como... ¿cómo le haces? El chiste es como matarla desde antes, para que no alcance a hacer todo esto. Yo ahí le estoy dando. Ya se murió. Oh, no voy a casar. Y yo también. No, pero sí ya. Y ahorita seguimos y sale como ya... Es como el mero mero, pero todavía no es su última forma. ¿De aquí puedo saltar allá? Sí, tienes que venir. ¿De ahí puedo saltar? Ajá. Ahora brinca hacia la derecha. Ahí está. Ajá. Ahí te va. Para los que juegan, les gusta Metroid, va a salir alguien como Ridley. Como Ridley, que es una un pájaro. Mira. ¿Aquí así va? Sí. Okay, aquí nomás hay que... Tenía que esquivarlo, ¿va? Pero... Hay que esquivarlo. Puta. Tú ya te sabes su movimiento, ¿no? Y... Bueno, hay dos, tres. Pero ahí vamos. Por acá ponen, además que el reponer o reparar un equipo no era barato. Ponen por acá muy mal. Yo a las laptops que tengo cada que se me facilita, les hago limpieza. Esa es la clave de que algo dure. Bueno, pues sí, claro. Tanto las consolas como las PCs se tienen que cuidar mucho porque al final pues es tecnología y es un aparato que necesita mantenimiento. Ah, pone por acá, 101 seguidores más y llegan a los 11,000. ¡Wow! ¡Eso es una super noticia! Muchísimas gracias a todos los que están haciendo esto posible. Les recuerdo a toda la gente que nos esté viendo que nos pueden regalar su follow. La verdad, somos un canal bien bonito, bien amistoso. La pasamos siempre muy bien. Entonces, no se van a arrepentir, denos su follow. De hecho, ahorita, como les comentaba, estamos viendo cómo el patrón está aquí acabando con uno de los malos de Contra 3, pero terminando voy a estar jugando Dumb Ways to Die y otro por ahí jueguito de móvil que seguramente todos ustedes jugaron en su tiempo. Bueno, yo lo jugué mucho, el Dumb Ways to Die, me encantaba. Entonces, lo voy a estar jugando las próximas dos horas para conectar. ¿Cómo va la canción? Dumb Ways to Die. Entonces, lo vamos a estar jugando y después vamos a tener nuestra ya conocida Noche de Gears. Entonces, ¿para qué? Estén muy al pendiente, que no se nos vayan, que estén con nosotros. No se muere este cuate. Faltan 99 seguidores más. ¡Ay! Pues compártanos, todos ustedes compártanos. Son parte de esta comunidad, son parte de esta familia. Entonces compártanos en sus redes sociales, en Facebook y en Twitter, para llegar a más gente. Y este cuate no se muere. Oye, ponen por acá, falta Chicken. Sí, Chicken, les recuerdo, viene mañana a Mixerlania y van a estar teniendo el lanzamiento de la semana, que se va a poner muy bueno. Lanzamiento de la semana, tenemos un mega especial. ¡Exacto! Porque tenemos la Copa Crash Team Racing. ¡Exacto! Se va a poner muy bueno este juego que ya hemos estado esperando mucho, que estamos muy contentos. ¡Bien! De que va a salir. Entonces, mañana viene Chicken a tener este especial de... Crash Team Racing Nitro Fuel. De nuestro queridísimo Crash. Ahora que ya viene muy, muy bien. Muy bueno. Híjole, viene muy bien ese juego también, ¿eh? Sí, viene muy bien. Uy, esos también están bien malos. Pero yo creo que no te regresan hasta... Ya Game Over Forever. Tenemos el Continuum 1 y el Continuum 0, me parece. Okay. Y ya lo pasamos, ya lo acabamos. Ya en 6 minutos. Miren nomás. Sí, pero nos regresaron al corazón. Sí, nos regresaron al corazón. Bueno, pero... Ya, yo ya me estoy aprendiendo los movimientos. Vamos.
Yo no tengo otra arma ahorita, ¿va? No, ahorita agarra esa. Ok. ¿Ya vamos a llegar de nuevo al escarabajo este? Sí. El chiste es matarlo antes. Sí, sí, antes de que haga toda su basura. ¡Ay, no! Oh. Lo hice muy mal. ¡Ay, no, qué mal! Bueno, ni modo. ¿Y si me pongo aquí atrás me salgo? Sí, te salgo. ¡Oh, sí, me mata! No, ya lo hicimos muy mal, lo siento. Siento comentarles que lo hicimos mal. No, lo matamos, ¿no? ¿No? Sí, lo alcanzamos a matar, pero ya nos quedamos sin muchas vidas para los que siguen. Ay, ¿por qué me quedé atrás? ¡Oh! No, ahora sí, pero nos dio una paliza, ¿eh? O sea, nos está dando una paliza este escarabajillo. Sí, no fue algo impresionante. Impresionante. Y está impresionante, pero está bien porque ya no tenemos otra continuidad. Todavía el cero. ¿O no? ¿Tenemos no, ya uno no. más? ¿No se acabó? ¡No! Se acabó. ¿Cómo crees, patrón? Nos quedamos cerca. Bueno, ¿y tiene alguna otra modalidad? ¿O solamente a No, pues tiene... Este... Siempre he tenido esa duda porque desde juegos de NES tenían así como el modo A y el modo B. Ajá, pero sí. Nunca entendía bien. A veces cambiaba como el modo de tiro, a veces el tipo de vida, a veces como por dónde... O sea, como que cada juego tenía su diferente... Diferente... Lo que cambian son los patrones. ¿Los patrones? Ah, o sea, ¿los patrones? ¿Me van a cambiar el patrón? Bueno, dice... Es que por acá nos dijeron que lo que cambian son los patrones, ya me preocupé. Sí, ahora, ¿quién okay. va a ser el patrón? Pero está raro, ¿eh? Está raro. Porque, bueno. Bueno, pues, y eso, pero bueno, para los que vieron, es muy divertido Contra. ¡Exacto! Viene la edición de aniversario, que va a traer el 1, el 2, el 3, y creo que otros dos extra... Me parece que el que te digo, que te comento que era 3D. Ajá. Parece que va a traer ese. Y bueno, pues o sea, por eso estamos, porque viene el aniversario. ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple? ¿20? ¿30? ¡30 años! 30 años de estar en nuestras vidas, lo que es Contra, que fue uno de los mejores sí, videojuegos de la consola NES, de hecho. O sea, fue de verdad... Muy popular y sí, es muy padre que ahora lo vayamos a volver a tener ahora en esta colección que viene para todas las plataformas. Y pues, ¿tú ya estás listo para tenerlo? Yo pues sé que no me emocionó quién tanto. Sabe, es que el nuevo, o sea, el aniversario obvio sí se vale la pena porque tienes este juego, tienes el 1, el 2 y es muy padre jugarlo con alguien. Ahorita pues, digo... Si lo jugaras más... Aprendiendo, sí. Sí, o sea... Sí, ya jugándolo más ya te lo aprenderías y ya lo pasaríamos. Claro. Y de hecho tiene mi edad Contra. Ah, ¿sí? Ah, pues ya ves. Por sí. eso, pues nacieron en el sí, mismo año. En el mismo en año. El mismo año. Ah, en el mismo año. Oye, pues la verdad es que está muy padre y sí, yo... A mí sí me emociona esta parte de la colección que vamos a poder tener. Y ahorita tuvimos un programa de más o menos 50 minutos y casi lo pasamos. ¿Sí? Yo sé que no es un récord, pero bueno, casi lo pasó. Yo le ayudé ahí con dos trenzas, pero casi lo pasamos. Pero les tengo que contar que hay speedrunners... Sí, parece Estalón. Sí. Parecía, sí, ¿no? sí. Hay speedrunners que lo han pasado en 11 minutos. 11, 14, 15, no son los récords. 11 minutos el récord de los speedrunners en el Contra 3. Se podrían imaginar, o sea, ustedes que ya vieron durante esta hora todo lo que conlleva... matar a los enemigos, que las armas, que brincar, que todo. De hecho, los speedrunners lo que hacen es que se siguen derechos y matar, o sea, casi nadie, no, solo sí. matan los necesarios. Sí, claro, pero los jefes. Se pasan así, se van corriendo. Se van de corrido. Por acá nos ponen Mochilota, pone CRH. Oye, un saludo, qué bueno que andes por aquí. Gaby, el patrón Nemesio, pone Penguin. Sí. Pone Sharon, que él tenía 2 años cuando salió Contra. En 1988. Uh-huh. Mira nomás. Y bueno, si lo jugaste, Sharon, cuéntanos. Aprovechando como el espacio de Espacio N, que nos digan qué juegos del E3 o de los que están próximos de lanzarse están esperando. Digo, viene Pokémon Shield. Viene Sword, Animal Crossing. Viene o sea, ¿cuál están esperando ustedes? Sí, cuéntenos. Sabemos que, bueno, el Nintendo Direct estuvo. Nos informó mucho de cosas que nos... Que a va a haber muchísimos lanzamientos. O sea, tener Resident Evil... O sea, tener varios juegos en... De alguna forma en portátil, ¿no? Porque, pues,
Pues, claro, o sea, claro. Mucha gente no conecta el Switch con el dock para jugar en la tele, sino que lo juega directo aquí. De directo. Entonces, o sea, tener Resident Evil aquí. Van a venir muchos nuevos, el Resident Evil. Resident Evil. Viene lo que es todo lo que trae que se llama Smash, que está muy la cool. La colección de Secret of Mana, bueno, que era Trials of Mana. Trials of Mana, que también para los que les gusta toda la parte de RPGs japoneses, sí. Son muy muy clavados. O sea, exacto, también vienen para todo lo que es Nintendo y eso es la verdad muy padre. La verdad es que Mundo N cada vez va a ir creciendo muchísimo más porque sí. Aparte de poder tener todo lo que es Contra, todos los juegos exclusivos de Nintendo, ahora ya vamos a poder tener todos estos que se están fusionando con Microsoft, que la verdad es una gran oportunidad. Patrón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que están logrando que ya casi seamos 11,000 seguidores. Los quiero mucho. No se vayan, por favor, porque ahorita regreso a jugar un poco de móvil para ustedes. Bye. Se vayan. Bye. I've been waiting for you. As you know, Earth is currently under extra-dimensional attack. Chimeras, like the ones you've just seen for the first time. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimeras dimension. We're facing down the end of the world. Through blood, sweat, and years of research, we finally made it. The ultimate counter-chimeric weapon. By neurologically syncing captured chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. I'm referring, of course, to the Legions. I'll give you some parting advice. Your power. It's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts of one body. No use! The override release isn't going through! That's impossible. And when half of that body is about to die, the Legion's survival instincts kick in to save it. No way! There's no way! What good could this possibly be? It's a long shot, but it's the only shot we have. It's all up to you, my friend. A blessing from the Legion. Or maybe I should say, a curse. We can't turn back now. I've got to know the whole truth. He's still alive out there. I know he is.